Por segundo día consecutivo se registró una fuerte lluvia en municipios del Valle de México, lo que provocó inundaciones, encharcamientos y problemas a la circulación vehicular en las principales vialidades y calles de esas localidades mexiquenses. La tarde-noche del lunes 29 de julio, Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Los Reyes La Paz, Texcoco, Ixtapaluca, Tezuyuca y Acolman presentaron las mayores afectaciones. En Tecámac, algunas unidades de transporte público quedaron varadas porque se concentró el agua en vialidades de esas colonias. En el municipio de Ecatepec, en la Avenida Nacional, el agua alcanzó más de 30 centímetros de altura, lo que provocó tráfico intenso. Algunos automovilistas optaron por buscar otras alternativas para llegar a su destino. En Los Reyes La Paz, en el límite con la alcaldía Iztapalapa, el líquido pluvial se acumuló en las calles. Lo mismo ocurrió sobre la carretera federal México-Texcoco a la altura de la zona de bancos. En la carretera federal México-Puebla también se anegó uno de los tramos, lo que ocasionó una fila de automotores de más de 2 kilómetros. Las cuadrillas de los organismos locales de agua, así como de bomberos y protección civil, acudieron a puntos críticos para desalojar el líquido, que fue obstruido por la basura que fue arrastrada por la corriente a las coladeras del sistema de drenaje. Aléjate de las fake news y mantente informado. Suscríbete a nuestro canal.